Juan Diego Nogales, ya le tuvimos hace poco en el programa, en Bala en la Tierra, entrenador de la Darve, entrenador del equipo que se ha metido como primero en el grupo 7A, objetivo cumplido el primer paso. Sí, sin duda, primer objetivo cumplido. Sabemos cómo es esta competición, sabemos que es bueno que hay que ir quemando fases, ¿no? Es decir, primero esta primera fase, donde queríamos ser primeros, donde lo teníamos en mente desde el primer día de pretemporada, y la verdad que conseguirlo en la última jornada creo que ha sido muy bonito y merecido por el equipo. En relación al partido, habéis estado sobrios, sobre todo la primera parte, la arrancada ha sido bastante considerable, habéis doblegado al rival. Sí, era lo que buscábamos, queríamos, la verdad que en cuanto a lo que comentas del plan de partido ha salido muy bien, tanto en la primera como en la segunda parte, pero sí es verdad que en la primera parte queríamos salir en campo rival, queríamos dominar, queríamos tener personalidad en el juego, queríamos ser capaces de girar ataques para generar situaciones de gol, las hemos generado, hemos aprovechado bien el balón parado, aunque no ha habido éxito total en corners, pero sí es verdad que en saque de banda hemos hecho el primer gol, y luego el equipo ha conseguido saber lo que pedía el partido, ellos son muy buen equipo y son capaces de someter al rival, y nosotros hemos sabido sufrir Sin conceder ocasiones de gol. Además, lo curioso también es que es un equipo, no es el típico equipo que a lo mejor tiene 11 jugadores y luego los suplentes se quedan atrás, sino aquí que están cumpliendo todos, incluso hoy ha debutado el juvenil Álvaro, o sea, se cuenta con mucha gente y vais cumpliendo los objetivos que os marcáis y no se nota en el campo apenas. Desde luego, Darve es un club de cantera y así está demostrado. Hoy estaba Andrei de cantera, estaba Álvaro, portero del juvenil. Bueno, al final entrenan con nosotros, sabemos su nivel, ellos saben la confianza que tenemos en ellos y cuando les toca salir, en último partido de liga, jugándose todo, tienen la capacidad para demostrar. La verdad que como entrenador no puedes estar más contento, es difícil estar más contento por ese rendimiento. Y la verdad que mucha gente joven hoy en el equipo, lo que dices, jugadores que venían de no jugar muchos partidos en liga y aún así son gente que ha estado apretando, que ha estado ganándose sus minutos y que ahora encima demuestran que son capaces de dar el nivel que tiene el equipo. Fenomenal, claro. ¿Y cómo se logra esa unión que tenéis? También se ve desde la grada la gente que está fuera, cómo animan los compañeros, sin incesantes a esa actividad que hacen para ayudar. Sin duda, es la clave. La clave de esto es el grupo, la clave de esto es el equipo, la clave de esto es lo que hemos generado dentro y cómo hemos sido en los peores momentos es cuando más juntos hemos estado, después de varias derrotas seguidas, hemos estado muy juntos, muy unidos, sabiendo cuál era el camino, confiando los unos en los otros, que a veces ahí en esos momentos es donde entran las dudas, nosotros seguimos confiando en este grupo y vamos a seguir confiando en este grupo. Como decías, esto va de quemar fases, es un contexto un poco difícil o un poco extraño para jugadores y entrenadores. ¿Cómo afrontáis esta segunda fase? Ya miráis de reojo los otros clubes, como por ejemplo el Móstoles o el Leganés B, que están fuertes. Imagino que ya mirando los rivales. Sí, hasta ahora hemos estado muy centrados en nuestra liga, en nuestro domingo, en nuestro partido a partido, en nuestro siguiente día, que era todo, donde teníamos que centrar todos los esfuerzos. Y por supuesto, si son equipos que yo he podido ver bastante, sobre todo Móstoles, Leganés, Alcorcón, son equipos que conocemos bien, enfrentamos a ellos en pretemporada además. Entonces, bueno, creo que sí que tenemos que afinar más en conocer cosas más concretas de qué están haciendo últimamente, de más situaciones de partido, por así decir, pero sí es verdad que conocemos un poco la idiosincrasia de cada club y un poco el nivel de los jugadores de cada equipo de los que han pasado a la otra fase. Y por último, mister, a ver si nos puede revelar algún secretillo de vestuario. Cuando habíais celebrado, te decían los jugadores, tira la ficha, cuando te manteaban, no sé qué significa eso de tira la ficha. Sí, bueno, es una historia de dentro, que fuera no tiene mucha relevancia, pero sí, es cierto que hay veces que como al usar la pizarra hay fichas que están vivas, como yo digo, y bueno, ellos tienen un poco esa creencia de que cuando se me cae una ficha va a ser un partido de los buenos, y bueno, pues al final es algo que nos une más y que a mí me encanta que hagan, porque al final el hecho de que tengan confianza con el entrenador como para reírse de él siempre es algo positivo, porque creo que esa es un poco la relación que a mí me gusta en el vestuario, que no estemos muy separados el cuerpo técnico de los jugadores, ellos saben quién es el rol, qué rol tiene cada uno, pero es fantástico tener un vestuario así y que sean capaces de, pues eso, de reírse de todo el mundo y de saber que es siempre desde un punto de vista sano. Pues enhorabuena de Diego, muchas gracias y que sigas tirando la ficha. Muchas gracias.